Buenas tardes, Cristina, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada quisiera agradecer a este equipo del Prefestival del Chamamé, que organiza cada año buscando las nuevas figuras, los nuevos valores, y es muy importante destacar. Bueno, fue una experiencia muy linda. Ya estamos viviendo los últimos meses de este reinado, con tristeza un poco, nostalgia, claro, nos toca irnos ya, pero bueno, esto es así. Estamos más que felices de haber representado a Corrientes durante este año, muchos años de sacrificio, baile, ensayos, la esquina sabe lo que significa para Yamil el chamamé, ya que día a día creo que desde hace mucho tiempo da todo por nuestra tierra, por lo nuestro, y en mi parte exactamente lo mismo. Ya esto sería como una despedida, creo que no tenemos otro evento en la esquina, si Dios quiere vamos a estar para alumbrar la esquina, si me lo permite, bueno, el Instituto de Cultura, el Ministerio de Turismo, que es a quien agradecemos siempre y nos acompaña en cada evento. Así que, bueno, muchísimas gracias por el cariño que me brindaron por las redes sociales. Estuvimos también en la fiesta del Pacú. Muy feliz estuve compartiendo con la familia de Esquina, con los padres de Yam y amigos que conocí durante este año. Así que, resumiendo, estoy muy feliz de ser el rostro de la provincia, de representarnos a cada uno de ustedes y a todos los que amamos el chamamé y lo nuestro. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que no queda nada más para decir. Nada más que darle las gracias a todos los jurados, a todos los que hacen posible este pre-chamamé. Muy feliz porque el año pasado hemos tenido mucho éxito, siendo la mejor subsede, y este año esperamos también poder estar entre las mejores subsedes. Y dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron este año, ya en la despedida. Nada más, muchas gracias a toda Esquina, a mi pueblo Libertador, y gracias, nada más.